¿Qué tal? Saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y el día de hoy estaremos pues presentando, tenemos la presencia de Jairo Gutiérrez Boza, que estará compartiendo con nosotros el tema Precipitaciones laterales, la transcursividad en la perspectiva del no lugar. Jairo es filósofo de la Universidad del Atlántico con estudios en comunicación social, periodismo y estudios de maestría en filosofía. Es docente de filosofía y literatura en educación media pública en Colombia y pertenece al grupo de investigación Cronotopías en las líneas de investigación, teorías de la comunicación, filosofía política, filosofía en Colombia, teoría del éxodo e interacciones discursivas. Jairo, muchas gracias por tu presencia y pues el micrófono es todo tuyo. Adelante. Hombre, muy buenas tardes, buenos días, allá, tardes acá para todos y todas. La verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. La oportunidad que me da el Centro de Estudios Críticos Latinoamericanos de poder compartir algunos avances de mi investigación en la Universidad del Atlántico, de lo que llevamos trabajando pues en el grupo de investigación Cronotopías. Estoy muy contento y bueno, la verdad, espero estar al nivel de los demás conferencias, de los demás conferencistas, que la verdad, temas muy interesantes y bellamente expuestos. Entonces, bueno, la ponencia que traigo el día de hoy es un producto de una investigación que se está llevando a cabo en la universidad, que tiene que ver con los filósofos en Colombia, con la filosofía en Colombia. El título de esta ponencia es Precipitaciones laterales, el no lugar desde el concepto de transcursividad. Y cuando hablamos de transcursividad, necesariamente estaríamos hablando de Edgar Garavito Pardo. Edgar Garavito Pardo es un filósofo sociólogo colombiano que nace en 1948 y muere en 1999. Muere más o menos 50, 51 años, muere bastante joven, digamos que en una etapa muy productiva de su trabajo filosófico. Y el concepto alrededor del cual gira toda su filosofía, toda su propuesta filosófica, es el de transcursividad, ¿no? La investigación que llevamos a cabo en la universidad no tiene que ver simplemente con describir, analizar o interpretar lo que ha hecho Garavito, porque a pesar de que no es un autor no muy trabajado en Colombia, digamos que es un autor de esos que llaman marginales, se mueven en los márgenes, lo que buscamos es qué nuevo podemos hallar en su filosofía, qué producto nuevo podemos ver en su trabajo, en su propuesta. Y precisamente uno de los temas más interesantes que hallamos dentro de su trabajo es el del no lugar. Es el del no lugar. Y muy interesante porque en su trabajo principal, que es el de la transcursividad crítica de su identidad psicológica, solamente lo menciona una vez. Lo aborda muy brevemente, le da una especie de definición, pero lo deja en las primeras páginas. Eso lo tomamos nosotros como una invitación, lo tomo yo como una invitación ¿a qué? A resolver ese problema, el del no lugar, desde la perspectiva de la transcursividad. ¿A qué se refiere con el no lugar? ¿Qué significa pensar la transcursividad desde el no lugar? Entonces, a partir de sus conferencias, de los trabajos que él presentó en los diarios de Colombia, en los periódicos, como en algunos libros que pudo publicar, pues nos encargamos de ese trabajo inicialmente y pues los primeros productos están en esta ponencia del día de hoy, que como digo, es un experimento, está iniciando, pero ya pues podemos hacer algunas conexiones con autores y obviamente con todo el entramado conceptual de la filosofía de Edgar Garavito Pardo. Un poco de él, porque es para familiarizarnos con este autor. Edgar Garavito Pardo es colombiano. Como les dije anteriormente, no es un filósofo que hace parte de lo que podríamos llamar la ortodoxia
de la filosofía en Colombia, donde hay unos autores que son, que están en el Olimpo. Edgar Garavito Pardo se mueve en lo terrenal, en los márgenes, en los bordes. Su filosofía, pues, es importante para lo que tiene que ver con los estudios de género en Colombia. Hay varios investigadores e investigadoras en el estudio de género alrededor del concepto de transcursividad. Incluso, él durante los 80, 90, habla ya de lo trans antes que lo trans se volviera un debate en Colombia. Ya él estaba poniendo eso a la palestra, en la conversación pública, y precisamente habla de lo transcursivo, la transgresión, la transición, todos esos conceptos, nociones e ideas que él trabaja, pues él las pone antes de que ya el debate entrara a lo público, y que es necesario, obviamente, ese debate. Entonces, él además se hizo sus estudios doctorados en Francia, tuvo la oportunidad de tener de profesores a Michel Foucault, a Roland Barthes, a Lyotard. Sin embargo, el autor que verdaderamente lo impacta es Gilles Deleuze. Y mucho de su trabajo está permeado por la filosofía de Deleuze, obviamente con su propia visión. Incluso Deleuze fue director de su tesis doctoral en la Sorbona. Deleuze dirigió 15 tesis doctorales en toda su vida, y una de ellas es de Garavito, que incluso se volvió un amigo muy cercano de Deleuze, de ir a la casa, de tomar cafés y todo esto, ¿no? Esta es la ponencia que les traigo, una breve reseña de lo que voy a tratar de exponer el día de hoy, de quién es también Edgar Garavito Pardo. Bueno, para iniciar nuestra conversa, nuestra charla, pues para mí es necesario comenzar por la figura fundamental en la que comienza a desplegarse todo el entramado filosófico de Garavito, que es la figura del anacoreta, ¿no? Los anacoretas. Estos protagonistas del retiro, ¿no?, que huyen al desierto a vivir de la contemplación y la penitencia, ¿no?, alejarse del mundo, para los anacoretas es su credo, para de esa manera pues intentar perseverar en su ser, dice Garavito. Ahora, este perseverar en su ser, que por lo general siempre remite a Spinoza, al conatus de Spinoza, a la proposición sexta de la ética en la tercera parte, no lo tomamos de manera espinociana, sino que este perseverar en su ser, en la figura de la anacoreta, es la perseverancia de la fe. Es la unidad entre el alma atormentada de la anacoreta que huye al desierto, ¿no?, huyéndole a las penumbras y a los demonios de las ciudades, digamos, de los territorios donde está la gente, las gentes, ¿no?, y que busca mantener esa unidad de su existencia atormentada con la gloria divina de Dios a través de la contemplación, la oración, la penitencia. Entonces, la anacoresis vendría siendo un fenómeno sostenido sobre la temporalidad atormentada, ¿no?, que termina reuniendo la intranquilidad de la muerte por la muerte y el vaticinio de la destrucción del mundo, ¿no? Entonces, hay unos anacoretas que lograron su cometido, el de perseverar en su ser, de mantener esa unidad, ¿no?, la unidad de su existencia atormentada con la gloria divina de Dios, ¿no? Mantuvieron la unidad del alma, evitaron la desintegración, se apartaron, lograron apartarse de la sociedad, ¿no? Lugar que, como había dicho, es donde los seres humanos no pueden perseverar en su ser, ¿no? Lo que impide hallar el camino hacia el reino de Dios, ¿no?, que está próximo a venir. Ese es el pensamiento de estos anacoretas. Entonces, Garavito menciona a Macario el Viejo, menciona a Tebas, a Simeón de Estilita. Son hombres que lograron con éxito entregarse a la oración, a la contemplación, a la penitencia, y lograron limpiar su alma de los males del mundo. Sin embargo, para Garavito no es importante profundizar o modelar la figura del eremita exitoso. A él no le interesa profundizar en la figura del anacoreta exitoso que logró perseverar en su ser. Lo que le interesa a Garavito es el anacoreta fallido. Es aquel que erra en su intento de limpieza anímica, el que no puede perseverar en su ser y fracasa en el intento de evitar las tormentas transformativas que impedirán ser uno con la divinidad. Él les pone un ejemplo,
a un anacoreta, Juan de Egipto. Juan de Egipto es un anacoreta fallido. Es un hombre que huye de la sociedad para protegerse en el desierto, en las cavernas, en las madrigueras. Sin embargo, Juan de Egipto recibe la visita de una bella mujer que le pide hospitalidad. Eso narra la historia. Entonces, Juan de Egipto, pues, dado por su fe a dar hospitalidad a quien lo necesita, se termina desmoronando ante las caricias y lisonjas de la dama. Se deja conducir hacia la sensualidad y el deseo de ofender a Dios, ¿no? El hombre, Juan de Egipto, ha sido tentado e inicia una aventura por diversas transformaciones estéticas y discursivas en la que Juan de Egipto no se reconoce, ¿no? No es él. Entonces crea una sensación de unos envoltorios de sensaciones que conducen a otras sensaciones entre sí. Entonces hay un devenir producto del desbordamiento de la experiencia. Está utilizando el audio del dispositivo. De las miradas intensas, ¿no? Entonces aquí, en esta tentación del demonio, el anacoreta falla. Juan de Egipto ha fallado. Y es interesante la figura del anacoreta porque, de cierta manera, el concepto de transcursividad de Garavito no lo ubica en Europa, a pesar de que lo comienza a trabajar y a consolidar en Francia, sino que es un concepto pensado para la realidad colombiana. Él es un pensador de Colombia. Entonces, esta figura de la anacoreta lo hemos tomado como nosotros mismos, ¿no? Colombia, el colombiano siempre intenta mantener esa unidad, una unidad sea con Dios, si es un religioso, una unidad con el partido político al cual es ferviente, o con el gen, o con la identidad, ¿no? Que va a ser un tema fundamental para desarrollarlo más adelante, ¿no? Siempre el colombiano se expresa a través de esa unidad, ¿no? De ser uno, de poder perseverar en su ser. Entonces el anacoreta falla a través de estos demonios. Pero asimismo hay otro protagonista en esta derrota del espíritu de Juan de Egipto, y es el desierto, ¿no? Este área de tierra que debía protegerlo del mundo apesadumbrado y materialista es el que lo tentó a fracasar. Y es que el desierto deja de ser un espacio de penuria, de atraso, de barbarie, de olvido, sino que es una espacialidad que le puede dar forma a la libertad, a la potencia, a la sensualidad, ¿no? El desierto pasa a ser como el hogar de los que no tienen casa, ¿no? Es un acto de experimentación en el que se puede deformar y deformarse. Genera fuerzas que no están en el mundo de las cosas. Por ejemplo, el mundo de la música, ¿no? La música convierte en sonora las fuerzas que no se escuchan. Esto lo podemos percibir, por ejemplo, en lo que Luigi Russolo, el artista, que habla sobre, en su manifiesto futurista, sobre los nuevos sonidos, que la música tiene que estar permeada por nuevos sonidos, ¿no? El rugir de los trenes al momento de pasar, el sonido del gas pasando por las tuberías, esos sonidos, ¿no? Hay que hacerlos escuchar. Entonces el desierto vendría siendo un desierto inconmensurable, abierto, como dice el poema de Esteban Echavarría en La Cautiva, ¿no? Misterioso sus pies se extiende, triste el semblante, solitario y taciturno como el mar, cuando un instante al crepúsculo nocturno pone rienda a su altivez. El desierto entonces es una brecha incesante, irreductible, un productor de precipitaciones laterales. ¿Qué son estas precipitaciones laterales? Son cambios de estado que acontecen en las zonas adyacentes del yo identificado psicológica, social y culturalmente. De ahí que ha de pensarse el desierto no como un área fija, sino como una especie de máscara del tiempo, ¿no? Una espacialidad en la que acontecen desarmonías, sentires nómadas, que pueden provocar nuevas formas de pensar, momento en el que la armonía de la anacoreta se desordena y la intranquilidad del desierto se perturba, generando violentos modos de pensamiento, beligerantes formas de presentar el pensamiento. Así que el desierto, que en primera medida para el anacoreta sirve como el encerramiento discursivo, ¿no? En el cual este hombre religioso se enclaustra, protegiéndose en la caverna, en su madriguera, ¿no? En los pasajes agrestes y deshabitados, pues el desierto para él representa el encerramiento del lenguaje, ¿no? Un lenguaje que en tanto discurso limita las vías de acceso y las posibilidades de fuga, dice Garavito.
Pues lo que desea el anacoreta es encerrar su conciencia a través de una comodidad de la actividad espiritual y la retirada discursiva de su vida solitaria. Es decir, un discurso que retorna a sí mismo. Esto lo va a llamar un discurso ensimismado, ¿no? Pero, asimismo, el desierto termina siendo, para este anacoreta y para el anacoreta fallido, un espacio abierto, ¿no? En el que acontecen una serie de procesos en lo que puede ser, en el que se puede afectar y ser afectado, ¿no? Aquí sí ya fluye Spinoza. En la que se es tentado por el demonio, provocando desdoblamientos y una pluralización de identidad del sujeto que se encierra en el discurso. Entonces, lo que vive el anacoreta al momento de ser tentado por el demonio, lo llamamos así, ¿no? Es un proceso de transcursividad. Es decir, experimenta una pluralización diversa de voces que no son su propia voz. Abandona el lenguaje encerrado y el yo identitario. Entonces, la transcursividad, y aquí voy a dar una primera definición de lo que es la transcursividad, es la práctica del abandono del yo, franqueando la diversidad de formas e implicando transformaciones de identidad, lo que involucraría una función transformacional del lenguaje. Pues para el colombiano, este yo identificado, que es la identidad encerrada, discursiva, de un yo psicológicamente identificado, es producido por el lenguaje. El anacoreta busca, a través de la oración, de una acción de palabra, el fortalecimiento de su yo identitario a través de discurso repetitivo y una lengua orden, lengua de Dios, que implicaría una función formativa que le resta autonomía y heteronomía al sujeto. Estos dos conceptos más adelante los voy a llamar transcursividad del sujeto y transcursividad del discurso. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que acabo de expresar de la anacoreta y tomar esta figura, que somos nosotros mismos, ¿cómo se tiene que pensar la transcursividad? Y aquí viene algo interesante. Garavito expresa, se debe pensar un no lugar, ¿no? La transcursividad debe pensarse como un no lugar. Como les dije al inicio de la charla, de esta conversación, él nada más menciona el no lugar una vez en su texto principal, que es la transcursividad crítica de la identidad psicológica, ¿no? Y él expresa que este no lugar es una brecha incesante e irreductible que precipita lateralidad, que existe una precipitación de lateralidad, es decir, cambios de estado, ¿no? En las zonas adyacentes de un yo identificado. Pues la transcursividad, dice Garavito, no está en un lugar fijo. Incluso, no es y no será un lugar, porque no se organiza como forma. No es una identidad constituida, es una espacialidad en la que se encuentra lo no dicho, ¿no? Es algo que estuvo hablando también la conferencista, la compatriota que estuvo antes de mí, ¿no? De hablar de lo no dicho, de lo que está silenciado, ¿no? Lo que vive la anacoreta precisamente ante el impacto de la mujer es un transcurso. ¿Y qué es un transcurso? Es un recorrido pulsional que franquea diversidad de formas y que implica pluralidad de identidades, que generan diferentes formas de lenguaje y distintas maneras de pensar. Entonces, el no lugar, desde el concepto de transcursividad, no se relaciona con la identidad. Todo lo contrario. En el no lugar hay un quiebre con cualquier modelo persistente desde una violencia original del pensamiento, ¿no? En el no lugar, la identidad se mueve por los bordes, en las periferias, en las líneas laterales. No le importa ser un lugar, pues el lugar, como dice Garavito, no es un campo abierto a las posibilidades, a las opciones de experimentar la vida, ¿no? El lugar es para Garavito una construcción lingüística que responde a un sistema de identidad, el cual permite establecer vínculos de identificación, funciones y roles, dotaciones de subjetividad e individuación, ¿no? Esto lo va a llevar a asumir que existen unos lugares comunes del lenguaje. Ahora bien, dentro de este punto, de este aspecto que acabo de tocar, dentro del lugar del lenguaje, en la investigación que estamos ejecutando, no hemos tomado la licencia de tratar de relacionarlo con el trabajo de Maurizio Lazzarato, un filósofo italiano, quien habla del capital semiótico que él toma de Félix Guattari. Y él habla que existen dos registros semióticos, un registro semiótico presignificante y un registro semiótico asignificante, ¿no? Nosotros lo estamos relacionando, esta fase, ¿no? Como les dije, es un inicio, esto es un experimento inicial, con esa semiótica presignificante. ¿Qué es esta semiótica presignificante?
Es un tipo de semiótica simbólica del lenguaje que es, para Lazzarato, la que regula los vínculos sociales e intercambios en el campo social, ¿no? Son signos naturales que capturan y fijan o segmentarizan los devenires que atraviesan las identidades a través de representaciones y significaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que Lazzarato denomina subjetividad racional capitalista, ¿no? El otro registro es el registro semiótico asignificante. Este registro, cierro aquí, este registro no va hacia los intercambios sociales, los vínculos sociales, ¿no? No le interesa. Incluso esta semiótica significante lo que va es directo a lo que él llama el sistema nervioso central, lo que busca es una acción. No le busca establecer identidades, no le interesa establecer discursos. Va directo al sistema, busca es que es el sujeto actúe, independientemente de lo que reciba, que actúe. Entonces, nosotros estamos relacionando esta fase de funciones, roles, dotaciones de subjetividad con esta semiótica presignificante, que es, a través de representaciones y significaciones, formas de construir una identidad. Ahora bien, y esto se debe, y el tema de identidad es fundamental en Garavito. Él es muy crítico de la identidad, y sobre todo en este país, ¿no? La identidad, y lo del que es colombiano y ha investigado esto, es un concepto problemático que lo usan para todo. En Colombia la identidad, no hay una definición exacta de identidad. Creo que la única forma en que podemos asumir que existe una identidad es porque tenemos nuestro documento de identificación, ¿no? Ya, donde está nuestro número como ciudadano, ¿no? Y con el que podemos acceder a salud, para los que tienen salud, porque hay gente que en este país que no lo tiene. Entonces, es la única forma en que tener. Existe una identidad regional, hay una identidad racial, hay una identidad juvenil. Entonces, estas identidades, identidades políticas, ¿no? Incluso, la crítica más fuerte al tema de identidad en Garavito creo que radica a cómo el concepto de identidad termina siendo parte de los proyectos políticos, económicos, culturales y sociales del país. Proyectos políticos que han terminado en verdaderas masacres, ¿no? Y todas, para él, están ligadas a esta idea de identidad, ¿no? Nada más hay que hablar de los principios conservadores de la identidad del colombiano, todavía, como lo dijo un profesor hace muchos años, terminó generando un asesinato masivo a liberales y posteriormente pasó pues, a integrantes del Partido Unión Patriótica, que era un partido de izquierda, pues prácticamente asesinaron a gran parte de sus militantes a través de estos principios máximos de lo que es la identidad nacional que todavía andan proclamando construir una identidad nacional, una identidad conservadora, de valores tradicionales. Entonces, él es muy crítico de este tema de la identidad. Ahora bien, lo que sucede con el no lugar, donde se está fluyendo la construcción de identidad, es que el encuentro y el desencuentro entre el lugar, el lenguaje, y el no lugar del lenguaje, que es así como lo vamos a llamar, porque aquí el no lugar es un no lugar del lenguaje, acontece en los límites del lenguaje. Los lugares que aborda Garavito son los lugares del lenguaje, que son, y ahí podemos relacionarlo con los lugares antropológicos que habla Marc Augé, ¿no? Que son lugares de intimidad y reconocimiento en un lenguaje compartido, ¿no? Simbolizado, poseedores de memoria, ¿no? Y que la historia de una ciudad, de una sociedad, lo revalida identitariamente, ¿no? A través de estos lugares podemos construir una identidad con las cuales podemos formar nociones comunes, consensos y por ende una idea de comunidad, ¿no? Una idea de sociedad que podamos compartir. Entonces, estos lugares del lenguaje, porque los lugares de Garavito son lugares del lenguaje, son productores del lenguaje, ¿no? Son un complejo sínico que hace surgir la realidad, la encadena a valores culturales, a valores sociales, a valores económicos, políticos y comunicacionales, ¿no? Valiéndose, por ejemplo, de difusión masiva de actos visuales, gramaticales y ficcionales, creación constante de neologismos, cosa que en Colombia es muy constante, ¿no? Que ayudan a definir principios de identidad, ¿no? Los principios. Entonces, estos lugares del lenguaje, que él también lo llama lugares comunes del lenguaje, establecen modos de control en las actuaciones de los espacios civiles, ¿no? Administrando una determinada realidad, o mejor, una forma de vida. Eso es lo que administra, formas de vida, ¿no? Que ante el sometimiento se encierra, ¿no? Porque la identidad para él, para Garavito, somete.
Y al someter encierra alrededor de un discurso. Entonces, cuando se encierra, la vida queda ensimismada, distanciada del lenguaje. Y una de las cosas más que le interesa a Garavito es que el lenguaje y la vida coincidan, se encuentren. Pero ahora bien, vamos a tratar de profundizar en este aspecto del distanciamiento entre la vida y el lenguaje. El distanciamiento de la vida del lenguaje para Garavito tiene tres explicaciones. La primera es una identidad, es que la identidad es construida por el lenguaje, ¿no? La segunda es que la identidad y el lenguaje se encierran en sí mismos. Y el tercero es que el hablar de los sujetos sociales, de los sujetos identificados, ¿no? De un yo identitario, responde y replica los mensajes transmitidos por los lugares del lenguaje, ¿no? Los lugares comunes del lenguaje. Vamos a explicar estas tres explicaciones. Estamos también desarrollándolas, ¿no? En la primera explicación, Garavito se apoya en Leibniz, ¿no? Y retoma de él la figura del centauro, ¿no? Y a partir de Leibniz, Garavito expresa que la identidad es construida por un lenguaje alejado de la vida. Por lo que la identidad no es la vida y no está cruzada por la vida. Porque para reconocer la identificación no se necesita que algo exista. Solo requiere que exista lingüísticamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace Garavito para explicar esta afirmación? Bien. Es el centauro de Leibniz, ¿no? Él expresa que el centauro, esta especie, no existe. El centauro no está en la vida, ¿no? Pero al momento de escuchar el término centauro, aparece en la mente la imagen de un ser mitad hombre y mitad caballo. Y se debe a que se conoce la identidad de lo que es un centauro sin importar si existe o no. Pues lo que pasa es que no exista, lo importante es que no existe una contradicción lógica que, en el cerebro para que se acepte que hay una criatura compuesta de cabeza, brazos y torso humano. Y el resto del cuerpo, pues patas de un caballo y cuerpo de un caballo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el centauro tiene identidad en el lenguaje. No es que exista, tiene identidad en el lenguaje. La segunda explicación que pone Garavito es que el lenguaje no es un campo abierto a las posibilidades, ¿no? Es un campo cerrado. Y eso se debe a que el lenguaje se encierra en sí mismo a través del discurso. Garavito expresa que el discurso inicialmente se tomaba como un correr al aire libre, prácticamente un desarrollo libre y emancipado de las palabras. Pero con el tiempo, este discurrir se volvió una capacidad de reflexionar, inferir y deducir y analizar aspectos de la realidad. Es decir, ¿no? Hay una habilidad de pensar metódicamente. Entonces el discurso deja la marcha tranquila, la marcha libre, y en el marco de esta rigurosidad metódica, el discurrir se transforma en un discurso robustecido a nivel reflexivo y empieza a cuidarse. Y lo hace convertirse en un sistema riguroso de frases y proposiciones. Así, él toma el discurso como un sistema de frases y proposiciones, ¿no? Entonces, el discurso a través de esto se va encerrando en su propia madriguera, como en la anagoreta, ¿no? Y se propaga siempre al mismo nivel. De ahí que la definición de discurso en Garavito, lo tomo de la transcursividad crítica de la identidad psicológica, lo define como una serie continua de frases y proposiciones ordenadas sistemáticamente según una misma lógica y susceptibles a extenderse y profundizarse por medio de conceptos o inferencias racionales, ¿no? Que progresivamente van hacia una misma dirección, conduciendo a la identidad, ¿no? A los escondrijos de las cavernas, como lo hace el anacoreto, cuando se va al desierto queriendo huir de las tentaciones y las multiplicidades que evitarían para él lograr alcanzar el reino de Dios, ¿no? El discurso se encierra, se anestesia la identidad, lo que impide que la vida entre en el lenguaje. La tercera explicación es la que nos va a conectar con los lugares del lenguaje. La tercera explicación dice: identidad. No nos permite identificarnos con el otro y con el discurso del otro. Entonces, pero este hablar para Garavito no es un hablar auténtico, es un hablar
mediático, un hablar de lo que dice la industria comunicacional. Esta industria comunicacional es un lugar del lenguaje. Nosotros tomamos el concepto de industria comunicacional a partir del trabajo de Paulo Virgo, ¿no? En su gramática de la multitud, que él también se apoya en los trabajos de Guy Debord, en la sociedad del espectáculo. Entonces, ¿qué es esta industria comunicacional? Este lugar del lenguaje. La industria comunicacional es una industria, como cualquier otra industria, posee especificaciones técnicas, procedimientos particulares y tiene sus beneficios. Esta industria no produce cosas, no produce máquinas o artefactos, ¿no? Sino que el medio de producción es el lenguaje y produce lenguaje. ¿Produce qué? Competencias lingüísticas y cognitivas, ¿no? Que permitan al sujeto desenvolverse en lugares desconocidos, a oportunidades inesperadas. Le permite eso. Esta idea la desarrolla muy bien, de manera muy interesante, un economista italiano, Marazzi, Capital y Lenguaje, donde él expresa cómo el lenguaje ha permeado pues, el sistema capitalista y toda la dinámica económica y empresarial y de trabajo está premiada por la acción comunicativa. Un ejemplo, por ejemplo, en Barranquilla hay un ejemplo claro de eso, que son los que tienen que ver con los BPO o los call centers, ¿no? La herramienta fundamental de los call centers, además de otros aspectos como la tecnología, buenas plataformas, un buen sistema de internet, ¿no? Es el lenguaje y el buen uso del lenguaje, ¿no? Entonces, esto lo permite la industria comunicacional. La industria comunicacional son que produce medios de comunicación. Los medios de comunicación produce cine, produce música, ¿no? Entonces, la industria comunicacional produce técnicas y procedimientos lingüísticos. Y estos procedimientos lingüísticos tienen que ser refinados a través del habla. Es necesario hablar, ¿no? Dicta hablar. ¿Por qué hablar? Precisamente, porque Garavito asume que una de las características de la identidad es hablar. Y lo es porque hablar solidifica los comportamientos identitarios de los individuos. Pero lo interesante de lo que dice aquí Garavito es que lo que ellos hablan es lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Repiten lo que dicen los lugares comunes del lenguaje, que son validados a través de lo que se conoce como opinión pública, ¿no? Ya hay autores que obviamente están, defienden la opinión pública, sin embargo, en este caso, Garavito no comparte la opinión pública, no hay una opinión pública deliberativa, hay una opinión pública que está encerrada en el discurso de los lugares del lenguaje. Y esa opinión pública, que simplemente es repetir lo que dicen, por ejemplo, los periodistas, ¿no? No es hablar. Hablar para Garavito, lo pongo entre comillas, es decir lo que no se ha dicho. Lo silenciado. Ingresar en el área de lo no dicho. Es decir, entrar en los no lugares del lenguaje. Esto es muy interesante porque una de las realidades de Colombia y a las cuales él se enfrentó en su vida es precisamente al poder de los medios de comunicación en la vivencia social, política, cultural del colombiano. Los medios de comunicación, que son pocos en Colombia, realmente son pocos, los oficiales, están controlados por los grandes, conglomerados empresariales. La gente más poderosa del país son dueños de los medios de comunicación. Y durante muchos años la confianza en los medios de comunicación se ha venido abajo. El porcentaje de desconfianza ha aumentado en los últimos años y especialmente en este momento, donde, como de pronto en México saben, estamos en carrera para escoger presidente, ¿no? Y donde ellos están utilizando todas sus estrategias para poder influir en las decisiones, pues, del ciudadano que va a votar, para poder escoger un presidente. Entonces, se hace la relación de estos conglomerados económicos con quienes tienen el poder político y ahí se sacan conclusiones. Entonces, hay una desconfianza hacia los medios que en Colombia se han encargado de omitir, tergiversar, mentir en muchas ocasiones, y ha tocado fluir, huir hacia otros campos de comunicación, de interacción, ¿no? De expresar lo que se siente en espacios que no son precisamente los no lugares del lenguaje. Ahora, ¿qué más podemos meter en estos lugares del lenguaje? Partidos políticos, escuelas, universidades. Incluso vamos a poner un ejemplo de una universidad aquí en la ciudad, voy a decir el nombre,
¿no? Esta universidad tiene un programa de filosofía. No sé ahora, pero en un momento se hizo muy popular que el programa de filosofía de esta universidad, de manera silenciosa, prohibía leer a Marx, porque consideraban que este era un autor problemático, digamos, utilizando una palabra muy de acá, incendiario. Entonces, prácticamente el estudiante que estaba interesado en Marx y en los autores que trabajan Marx de manera profunda y detallada, tenía que irse a otros espacios, a lugares no oficiales para poder hacer un trabajo serio, juicioso, disciplinado, ¿no? Con Marx. Entonces, las universidades, los colegios, los partidos políticos, los medios de comunicación, son lugares del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que dice Garavito es que hay que salir de ahí y buscar y decir lo que no se ha dicho, lo que ha sido silenciado, ¿no? Ingresar al área de lo no dicho, a los no lugares del lenguaje. No lugar, desde la transcursividad, como lo hemos estado asumiendo nosotros, es un no lugar del lenguaje. El no lugar para Garavito no es un espacio de transitoriedad, ¿no? Sino es un espacio de transcursos. Y ya habíamos definido que es un transcurso, es un recorrido pulsional, ¿no? Que franquea diversidad de formas y que implica pluralidad de identidades. Entonces, ¿a qué tiende estos transcursos? A una destitución de la identidad, el no lugar del lenguaje, ¿no? Teniendo en cuenta el ejemplo anterior que tiene que ver con los medios de comunicación e industria comunicacional, lo que se busca en el no lugar, ¿no? Es vacuolas no comunicantes, actos incomunicativos que impiden replicar e identificar las palabras inútiles, así las llama, ¿no? De la industria comunicacional y la opinión pública, ¿no? El no lugar del lenguaje presenta una función transformativa del lenguaje, contrario al lugar del, comunes del lenguaje, que es que presentan una función formativa del lenguaje. Entonces, esta función transformativa del lenguaje, como un campo experimental, pido disculpas, es como un campo experimental que permite hacer de ella un instrumento de libertad y no un instrumento que obliga a decir, que obliga a informar, a comunicar o a significar dentro de los moldes estrictos, ¿no? De los lugares del lenguaje, de la industria comunicativa, de los partidos políticos, de las escuelas, de las universidades. Es decir, resistir a la función formativa de la lengua, ¿no? Lo que Garavito denominará, pongo entre comillas, poder domesticador de la lengua. La lengua orden que dicta decir por medio de mecanismos de prohibición, sometimiento y separación, ¿no? Ahora bien, para que este poder domesticador de la lengua se diluya y exista una destitución de la identidad desarrollada, que se desarrolla en el marco de esta función formativa del lenguaje, en el no lugar de la lengua se generan dos acciones determinantes que prevén la transcursividad, ¿no? Una transcursividad del sujeto y una transcursividad del discurso. La primera acción, la transcursividad del sujeto, que equivale a lo que él denomina heteronomía del sujeto, es alcanzar la diversidad contenida previamente en el sujeto y que precipite voces o formaciones de identidad que sobrepasen la manifestación de un solo sujeto de identidad, ¿no? Es aquello que está fuera de la aceptabilidad y la aceptabilidad que imponen los lugares del lenguaje. Disidencias, ¿no? Utilizando la misma término de la compañera que presentó su ponencia antes que yo, ¿no? Disidencias que se muevan en las periferias de lo social y que escapan a la lógica de las funciones formativas, ¿no? A eso se busca, y es una realidad muy bella que está sucediendo en este momento en Colombia. Si Garavito estuviera vivo en este momento, pues estaría feliz con la transformación que está teniendo, pues, Colombia y los colombianos, que hemos salido, ¿no? De lo que es aceptable, de lo que imponen los lugares del lenguaje. La otra acción es la transcursividad del discurso, o también autonomía del discurso. Esto es volver al discurso como un discurrir libre de lo que se dice y lo que se piensa, ¿no? Es una forma de expresar sin recurrir al entramado lingüístico, ¿no? Informativo y comunicativo de los lugares comunes del lenguaje, en el que se instaura, como ya dijimos, el que decir, cómo decirlo, para qué decirlo, ¿no? El decir, el obligar a decir como acto que se expresa en la opinión pública.
El discurso autónomo provoca una transformación del contexto formal del lenguaje dominante, induciendo una desarmonía que precipita efectos del lenguaje que huyen del control de la palabra mediática, ¿no? Se escapa de ese yo que, el yo que enuncia de los medios, ¿no? Se escapa. La autonomía del discurso implica una creación de nuevas lenguas, de nuevos lenguajes, una nueva forma de presentar el pensamiento, ¿no? Entonces, esta transcursividad del sujeto, heteronomía, esta transcursividad del discurso, autonomía, conducen a una transcursividad del lenguaje. Es decir, a una pluralización del yo sin tener en cuenta las imposiciones del otro, las imposiciones de los lugares del lenguaje. Y es que los no lugares del lenguaje tienen el francamiento de la identidad, dando posibilidad a lo que verdaderamente está buscando Garavito, ¿no? A la aparición de diversas formas de lenguaje, de un nuevo lenguaje, de un renovado modo de presentar el pensamiento, ¿no? Distanciado de la homogenización de la realidad y la identidad. Por eso considero que es relevante y determinante entender también el no lugar desde la transcursividad, porque va más allá de las funciones de control que ejerce las instituciones estatales, la industria comunicacional o la cultura de la domesticación, ¿no? En el no lugar del lenguaje, la transcursividad explora las transformaciones que impliquen siempre el abandono de cualquier tipo de identidad. Pues el principio de identidad es el modo en que se construyen los dominios del discurso y del sujeto social, ¿no? Un discurso de otro. En el no lugar del lenguaje subyace para Garavito la liberación de la fuerza y potencia del lenguaje a partir de un desprendimiento de las imposiciones mediáticas del buen sentido, ¿no? Del buen pensar, de los principios, ¿no? Eso ayuda a imprimirle vida al lenguaje, ¿no? El afuera, un afuera del lenguaje, un lenguaje abierto a las múltiples posibilidades de pensamiento y de expresión, ¿no? Un acto heterodoxo total del ciudadano, porque Garavito es un pensador heterodoxo, ¿no? Que siempre que invoca el pensamiento, un pensamiento plural, ¿no? Poner en diálogo las diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, la transcursividad pensada desde el no lugar crea desplazamientos en los procesos discursivos nacionalistas, racistas, clasistas, religiosos y de género. Discursos, ¿no? El discurso nacionalista, el discurso racista, el discurso clasista que estamos viviendo en este momento, religioso, de género, ¿no? Han constituido los modos en que se gobierna el país y que se amalgaman en muros de identidad cultural, de identificación nacional, ¿no? Pero que se sostienen sobre el miedo, el odio y la desconfianza en el otro. Eso lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Las campañas políticas en Colombia permiten desnudar esta realidad, ¿no? El miedo, el odio y la desconfianza son pilares discursivos para poder gobernar. ¿Y qué es este miedo, este odio y esta desconfianza en el otro? Es aquello que niega la vida. Entonces el no lugar potencia en realidad una micropolítica, una línea de fuga, una salida a las organizaciones binarias, ¿no? Que nos dicen es mujer o es hombre, institucionalizadoras, que nos dicen conservador, liberal, y homogenizadoras, ¿no? La unidad de identidad nacional, la unidad nacional, ¿no? La experiencia transcursiva remite un acto colectivo sobre una condición subversiva, una condición revolucionaria, en la que circula una cantidad heterogénea de líneas, sentires, intensidades, evocaciones, amores, ¿no? Y es esto, en este punto, es donde el no lugar permite un encuentro entre la vida y el lenguaje. Muchas gracias. Al contrario, Jairo, muchas gracias por tu presentación. Y pues abrimos un espacio para construir un diálogo con aquellas personas que estén interesadas en generar algún comentario, interpelación, alguna pregunta, ya sea haciendo uso de la voz aquí en la plataforma de Zoom o por medio del chat. Ya sea aquí o a través de la transmisión que se está haciendo por Facebook.
Entonces, pues una invitación a generar el diálogo. Adelante, quien guste libremente participar, tiene el uso de la voz. Adelante, Matías. Hola Jairo, hola, ¿cómo estás? Bien. Quería consultar, me pareció muy interesante la ponencia y me dejó pensando toda esta cuestión de la transcursividad, como lo no dicho, y opuesto a los medios de comunicación, a los partidos políticos y a las instituciones dominantes. Si el concepto se puede usar, o sea, con alguna suerte de anclaje, o sea, de otro tipo de instituciones, o sea, o de otro tipo de corrientes sociales, o si solamente puede pensarse como lo no dicho, más supongo, no sé si a escala individual, no sé, o sea, si hay una salida que implica una organización, que implica una organización social y un cambio del lenguaje para que pueda decir lo que es importante y que no fue solamente un discurso dominante. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí. En esta etapa inicial de la investigación, pues nos estamos enfocando en lo no dicho, en lo que no se dice. Pero cuando Garavito habla de lo no dicho, también habla, digamos, de lo no escuchado, de lo no sentido, ¿no? Te pone ejemplo de la música, yo lo dije, ¿no? La música permite expresar lo que no se ha escuchado todavía. La literatura hace, ¿no? Expresa lo que de pronto hay miedo de sentir, miedo de ver lo que no se ha visto, ¿no? La transcursividad es para Garavito, y como la estamos tomando, interviene a todos los aspectos humanos, ¿no? Interviene en todos los aspectos, no solamente, sino que estos son lugares, los tomo como para identificar los lugares del lenguaje. Pero si nos va un poco más allá, incluso en este momento, tomando un ejemplo real aquí en Colombia, hay movimientos progresistas que en realidad son lugares comunes del lenguaje, ¿no? Es interesante, ¿no? Y que terminan manteniendo valores tradicionales dentro de un discurso progresista, ¿no? Entonces, y es muy interesante precisamente, voy a exponer un caso acá de cómo un caballero, no voy a decir el nombre, pero hay un caballero que es el cabeza visible de un movimiento progresista de género, ¿no? En la ciudad, pero ha sido señalado por comportamientos machistas, patriarcales, ¿no? Los cuales yo creo, porque luego no. Entonces, es esta variable, este tema, ¿no? Que también cruza, ¿no? Estas pequeñas comunidades, estas pequeñas sociedades también. Entonces, lo que dice Garavito es que estas pequeñas sociedades, como esa alternativa del lenguaje, de las prácticas del habla, se han cruzado por la transcursividad y podamos expresar lo que no se ha dicho, lo que no se ha escuchado, lo que no se ha visto, ¿no? Sino que, por el caso de Colombia, son las instituciones más grandes las que más cohiben, las que más son coercitivas, ¿no? Las que más reprimen. Precisamente cuando él habla de lo no dicho, él está también atacando la historia de Colombia, una historia en la cual, en la que todo lo contrario se silencia, y se silencia con el arma, ¿no? Tenemos los liberales durante la época de la guerra entre conservadores y liberales, fueron masacrados miles de liberales porque iban en contra de los principios tradicionales de la identidad nacional, ¿no? Tenemos la UP, hablé de la UP, la Unión Patriótica, que eran exguerrilleros desmovilizados y que se estaban integrando a la vida política, y fueron masacrados. Todo ese partido prácticamente desapareció y muchos se fueron al exilio y solo hasta ahora volvieron, ¿no? Como Aida Bella, volvió, ¿no? Y así tenemos muchos, tenemos hasta comediantes, ¿no? Garzón, asesinado simplemente por decirlo no dicho a través de la comedia, a través, ¿no?, de los performance. Eso era lo que él hacía. Entonces, tenemos músicos también que asesinaron. Lo no dicho es precisamente ir en contra de la historia de silenciar de este país, ¿no?
y de cegar y de no escuchar. Entonces, la transcursividad para mí es en cuanto a cualquier comunidad, ¿no? Por eso, él invita a que así sea una comunidad pequeña, hagamos pasar la transcursividad, hagamos actos transcursivos, una pluralización del yo, ¿no? De una pluralización de nuestras ideas. Busquemos dialogar con otras realidades, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Alexa. No te escucho, Alexa. Es el micrófono. ¿No se escucha? Se escucha. ¿Sí? ¿Sí se escucha ahora? Ahora sí. Se escucha. Ah, perfecto. Dale. Nada, como sabes, he tenido el placer de un poco seguir tus investigaciones y tu línea de trabajo. Y quería consultarte un poco si existe la relación y si no, pues tal vez desarrolla un poco el porqué, supongo. Sobre la resistencia en Deleuze, durante bastante tiempo te vi muy interesado en este tema y me gustaría saber si existe de alguna manera algún puente entre estos dos conceptos. Te formulé la pregunta. Sí, Alex, estoy feliz de verte. Sí, como dije, Garavito es un discípulo y amigo de Deleuze. Toda su obra está permeada por la terminología deleuziana, pero también por Bakhtin, por Barthes, por Roland Barthes, por el marxismo, especialmente Voloshinov, lo que tiene que ver con la lingüística marxista. O sea, Borges, Gabriel García Márquez, es un autor heterodoxo. Entonces, si tiene una relación con el concepto de resistencia de Deleuze, como tú sabes, yo tengo una relación tóxica con Deleuze, ¿no? Es imposible como alejarse para mí de Deleuze. Entonces, Deleuze me lleva a Garavito. Conozco a Garavito por Deleuze, ¿no? Y por quien es, considero un gran amigo, el profesor Numas Armando Gil, ¿no? Entonces, la resistencia en Deleuze es resistir a la muerte, ¿no? Resistir en Deleuze es resistir a la muerte. Lo interesante es que resistir a la muerte en Deleuze yo lo tomo como conatus. Resistes a la muerte a través del conatus espinociano, ¿no? Todo aquello en cuanto puede busca perseverar en su ser. Y esta perseverancia lo toma, es precisamente, se puede a través del arte, una estetización de la existencia, una vida estética, ¿no? Que inevitablemente para mí lleva una vida, una formación ética. Incluso la transcursividad de Garavito, infortunadamente murió muy joven, iba a conducir a la parresía de Foucault, ¿no? Incluso él llegó a decir que la parresía era como actitud era la única forma de salvar a Colombia. Infortunadamente fallece. Pero sí hay una relación, una relación muy íntima con el acto de resistencia que yo tomo en Deleuze, no la compartan, pero para mí la resistencia en Deleuze es precisamente el conato espinociano, y por eso su texto sobre la expresión en Espinosa, además de un texto fenomenal sobre el trabajo de Spinoza, sobre el tema de la expresión, también podemos leer ahí un tratado de resistencia política, de resistencia social, ¿no? Me parece muy bello, y que también, por ejemplo, Negri también lo hace con Espinosa subversivo, más o menos, ¿no? También Espinosa fluye en modo de resistencia, y creo que la resistencia en Deleuze, ese resistir a la muerte, es a través del conatus. Y precisamente esta pluralización del yo, esta transcursividad, lo que busca es conectarnos con la vida, convivir la vida, las experiencias de la vida. Las experiencias de la vida que a veces nos encierran, decir esto es vivir la vida, no, experimente, adelante, ¿no? La vida hay que llevarla hasta sus experiencias límites, ¿no? Él la vivió así, él la vivió con su experiencia. Incluso hay una entrevista que le hicieron a la que era su esposa, su compañera, ¿no? Y con Consuelo Pavón, también filósofo, y ella dice que ella era la Ménade, ¿no? La sacerdotisa de Baco, y él era el anacoreta, ¿no? Que siempre vivía la transcursividad. En Francia se iba a las zonas de prostitución porque quería esa experiencia. Cuando era francés, no era colombiano, era francés. Cuando estaba en Colombia, no era francés, ya era colombiano. Si estaba en Portugal, donde pasó un tiempo, era portugués. Era vivir
todos esos espacios, ¿no? Para él eso era la transcursividad, pluralizarse, ¿no? Para tener una concepción real de lo que es vivir la vida, ¿no? Conectarnos, nuestro lenguaje, nuestros pensamientos con la vida. Gracias, Al. Bien, no sé si alguien más quisiera plantear alguna otra pregunta. Yo, a mí me parece bastante relevante el pensamiento de Edgar Garavito. Esa necesidad de poner en cuestión o derribar las estructuras del lenguaje monolítico y poner en cuestión esas cosas que ya no están haciendo sentido, como lo es, no sé, el nacionalismo, ¿no? Esa identidad de lo nacional, ¿qué es lo nacional actualmente, ¿no? ¿Qué es ser colombiano, pero qué es ser mexicano, qué es ser indígena incluso, qué es ser hombre, mujer, ¿no? Poner en cuestión todos ese tipo de identidades que, como bien nos has señalado, más que permitir una relación, una conexión con los otros, es un sometimiento y es una creación de muros que impiden una relación fluida, ¿no? Entonces, me resulta bastante interesante, y también la analogía de pensar esas transformaciones como a lo mejor un paso en el desierto, ¿no? Un espacio donde aparentemente es inhóspito, pero hay otro tipo de sensibilidad, otra forma de entender o de percibir nuestro estar, ¿no? Donde ahora hay otra conexión con otras sonoridades, ¿no? Entonces, pues nada, me parece muy interesante. Entonces, parece, digo, no sé, la propuesta es un tanto como fracturar el lenguaje, ¿no? Fracturar el lenguaje, pero también haciendo relación con la intervención de Matías, ¿qué pasa cuando ese mismo lenguaje que empieza a estar a fracturarse por decir lo no dicho, en su decir lo no dicho a través de la estructura del lenguaje, se empieza a petrificar, a ser monolítico? Y en el sentido de la pregunta de Matías, porque efectivamente creo que a veces espacios, ¿no? Lugares o organizaciones identitarias, ¿no? Que se presentan así bajo un eslogan, empiezan a hacer no sé si la resonancia, pero los lugares donde empieza a dar cabida la voz de los sin voz, pero a partir de una lógica completamente diferente. Y hago alusión a un tanto también a partir de más o menos de dónde lo estoy pensando. Es, por ejemplo, Foucault tiene en una conversación que tiene con Deleuze, que se publica un texto que creo que lo titulan Los intelectuales y el poder. Precisamente hablan de la figura del intelectual, que ya no debiera ser aquella figura que logra representar a los que no tienen voz, porque los que no tienen voz ya no necesitan representación, ¿no? La representación de los sin voz la tejen y la construyen ellos mismos. Y entonces la tarea del intelectual debiera ser otra cosa, ¿no? Entonces, es esa crítica que se entabla también
en el momento en el que a lo mejor políticas públicas, ciertos representantes de la estructura del Estado, del gobierno, quieren generar políticas en las que aparentemente están dando voz a los sin voz, pero generan una representación que no es propiamente la presentación de los sin voz, sino es una configuración, una reconfiguración a partir de las estructuras del lenguaje identitarias que leen a los sin voz con unos lentes que no son los de los otros, sino que son los propios, ¿no? Sí. Por ahí no, más o menos se les voz. No, totalmente. Precisamente, muy oportuno lo de Deleuze y Foucault. Los sin voz tienen voz. Pero una de las cosas que tiene que Garavito es un enemigo de las representaciones, de la representabilidad, ¿no? El que tiene, si no tiene voz, el intelectual lo que tiene que hacer es que hable esa persona. Impulsar que el sin voz hable, ¿no? No yo, él. Y es algo importante que está pasando en Colombia, eso es muy bello. Los sin voz están hablando, los nadie, ¿no? Los nadie están hablando, los nadie se están expresando. El estallido social del año pasado fueron los nadie, los sin voz. Y se están haciendo, obviamente, con tantos años, tanto con esa voz represada, sale violentamente lo que él habla, una forma violenta del pensamiento, ¿no? Pero ya están hablando. Y creo que como él estaría muy contento de lo que está viviendo el país ahora mismo, ¿no? Pero lo que él sí criticaría en un punto que se diría que es un límite peligroso es que el que sufre estas pluralizaciones, sufra que acontezcan estas pluralizaciones, pero queriendo una identidad. Porque apenas te ubiques una identidad, te van a atrapar el discurso. Siempre hay que estar transformándose, pluralizando, experimentando. Él, por lo menos con los trans, ¿no? Da un ejemplo claro de eso, ¿no? Dice, maravilloso, bello. Y él estaría feliz con lo que está pasando, sobre todo en un país tan conservador como este. Pero cual dice, no se ubiquen en una identidad, sigan transformándose, ¿no? Déjense llevar por esa transcursividad. Porque apenas ubiquen una identidad, viene el sistema y se va a apoderar de ustedes, se va a apoderar de su discurso, ¿no? Entonces no permitan eso, no hay que permitir eso. Es lo único que diría, pero el resto estaría contentísimo. Como te digo, o sea, él puso el trans en el debate antes de que el debate se hiciera masivo. Entonces me parece, y pues claro, los sin voz tienen voz y tienen que hablar. Y creo que por eso es importante también otras formas de entender la realidad, otros autores, otras teorías, ¿no? Salir de esa lógica, la lógica atrapada y del discurso correcto. No hay discurso correcto, hay que buscar alternativas porque hay otros aspectos de la vida que también son determinantes en la construcción de una nación legítima, válida, ¿no? Y viable, cosa que estamos buscando en Colombia, que es un país viable. Bien, Jairo, muchas gracias. No sé si alguno más quisiera plantear alguna cuestión. Parece que no. Bueno. Bueno, si no fuera así, pues simplemente agradecerte mucho lo que nos compartes y pues esta propuesta de poner en cuestión o generar una ruptura con las estructuras propias del lenguaje, con los modelos identitarios y empezar a crear una micropolítica que vaya desestabilizando esas mismas estructuras, fracturar las fronteras, abrirnos a lo que está más allá, a un pensamiento que constantemente esté en transformación, un pensamiento fluyente que permite o dé cabida
a la diversidad, al constante fluir transformativo, a una imagen que también forma parte mucho de nuestros sentidos como latinoamericanos, ¿no? Un pensamiento migrante, ¿no? Que esté constantemente caminando por lugares o por esos no lugares reconocidos para sentirnos de otra forma y para también pues caminar por lugares no, aparentemente no transitados, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Jairo, y a todas las personas que han asistido a esta ponencia y se han sumado, por supuesto, al diálogo. Pues muy agradecidos. No, yo estoy muy agradecido con ustedes. Me ha parecido un evento, lo he seguido, ¿no? Un evento maravilloso, temas apropiados y sobre todo habla Latinoamérica, que es lo que verdaderamente nos reúne, y la verdad estoy muy contento de haber participado, y bueno, esperemos otro, también estaré ahí de sapo metido. Perfecto, Jairo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues seguirlos invitando a participar en las próximas ponencias que tenemos para el día de hoy y todavía para el día de mañana. Así que, pues ahí estamos y saludos, que estén muy bien a todos. Muchas gracias y abrazos para todos y todas.